Amigos de Juegos, Juguetes y Coleccionables, yo soy Aqua y el día de hoy estamos en un unboxing de Lala Lupsi de Famosa. ¿Quieren saber de qué se trata? Vamos a descubrirlo. Esto es Juegos, Juguetes y Coleccionables. Amigos, ya estamos en este unboxing, vamos a descubrir de qué se trata. Como pueden ver, está muy bonita la caja, de entrada se ve todos los accesorios que tiene. A mí me encantó cómo se ve esta preciosa muñequita que se llama Fancy Frosting Glaze. Aquí dice que ella fue creada a partir de una galleta de azúcar escarchada. Y esto a ella le encanta. ¿Por qué? Pues porque tiene un estilo muy dulce, y le gusta dar frases bonitas a personas que se sienten mal y si necesitan algún mensaje bonito, bueno, pues ella es la muñequita perfecta para darles ese mensaje. Pues muy bien, vamos a ver de qué se trata. Bien, aquí dice Lala Lupsi Girls y pueden ver que está muy bonito todo el empaque, incluso está decorado alrededor. Vamos a ver por atrás cómo está. Ok, por atrás se ven, está muy precioso, me encantan los colores que tiene. Aquí está la galleta con las decoraciones, otras galletas. Dice que puedes hacer diferentes figuras. Y puedes hacer dulces, diseños y crear una moda diferente. Por aquí se ve otra muñequita y acá vemos otra. Están muy bonitos los colores. Bueno, esto aquí viene cómo fue creada esta muñequita. Viene en distintos idiomas. Pues vamos a abrirla a ver qué tal está. Pues yo ya quiero descubrir de qué trata. Es muy importante decirles desde el principio que, créanme, yo dije, wow, es para decorar su vestido y galletitas o algo. Pues a mí ya se me estaba antojando comer todo lo que viene aquí porque se ve muy bonito, muy colorido. Se ve delicioso, pero no. No es comestible nada de esto. Nada de con lo que se decora, no lo es. Así es que es muy importante leer las instrucciones. Esto viene aquí atrás, por supuesto. Y aquí está. Ok, si era despegar, cortar unas pestañitas de cartón que estaban pegadas al plástico. Y bueno, lo primero que encontramos es el instructivo. Ok, aquí tenemos el instructivo. En un momento más que tengamos todo afuera, vamos a comenzar a leerlo. Okay, viene muy bien cuidado todo para que no se mueva de su lugar mientras se transporta el producto. Yo prefiero de aquí ir zafando todo, cortar, quitar diurex. Espero que sea más fácil de poder sacar cada una de las cosas. Ok. Sí, miren, incluso ahí ya. Fue saliendo un vestidito. Aquí está. Vamos a ponerlo por acá. Aquí hay otro. Bueno, hay que cortarlo. Aquí está. Ahorita descubrimos qué es. Vamos a limpiar todo esto por acá. Ok. Ahora, esta cajita ya está liberada por acá, pero esto es con lo que vamos a decorar el vestido. ¡Bien! ¡Ya salió! Para poder decorar, acá se quedó una duya que es para darle distintas decoraciones. Este es... Aquí con cuidado vamos a cortar. Y ya
casi sale nuestra muñequita. Ah, no puede ser, aún tiene más ligas en el cabello. Wow. Sí que cuidan muy bien su producto, pero para nosotros que ya queremos descubrir, ya queremos jugar, ya queremos saber cómo funciona esto, sí nos desespera, porque ya queremos saber cómo funciona. Pero muy bien por las personas que se preocupan de que el producto no se mueva dentro de la caja y quede muy bien y llegue perfecto a donde tenga que llegar. Falta una cosa más y por fin vamos a empezar. Y listo, aquí está. Este era lo último que no se dejaba. Esto ya nada más es cartón, son las ilustraciones. Aquí se ve lo que podemos decorar, que es incluso su cabello, el moñito que tiene en su cabello, las dos piezas de vestido, hasta sus zapatitos vamos a poder decorar. Ok. Y esta también dice crea figuras. Muy bien, aquí vamos a ver cómo funciona. Y aquí están los dos vestidos. Vamos a ver el instructivo, a ver qué dice. Muy bien. Dice el inciso A es tener nuestra muñequita, ponerle el vestido y vamos a poner listo, que embone muy bien para que no se despegue. Y aquí está. Ok. Luego dice esta, vamos a ver lo que es. Este dice que es su bolso. Vamos a ver cómo funciona. Miren. Ah, miren. Aquí por lo que veo es una especie de moldes. Luego este es el envase con arcilla ligera. Luego F es este. Muy bien. Que dice que es manga pastelera con crema de arcilla. Luego menciona este rosita que dice es un pegamento de purpurina con punta. Pues vamos a jugar. Ok, primero me gustaría hacer una figurita con esta pequeña arcilla. Se siente muy suavecita. Este que es el bolso de la muñequita es para hacer un corazón. Lo dejamos por un momento así. Y ahora sí, vamos a decorar a la Lalupsi. Ok, voy a tomar esta. El diseño del vestido aquí ya está. Solo es cuestión de que ustedes decidan qué es lo que quieren decorar. Muy bien. Aquí está este. Vamos a decorar. Aquí lo pongo de frente para que puedan verlo. Vamos por el otro lado. Más grueso. Muy bien, vamos a decorar su cabello porque también lo podemos hacer. A ver, vamos a ver cómo queda. Muy bien, miren qué bonita. Ahora vamos a usar el otro. A ver cómo funciona. Vamos a ponerlo por acá. Es más sencillo. Sale más fácil. Es más delgado, como pueden ver, el rosa, como el blanco. Tiene brillitos. Y aquí ustedes pueden elegir lo que quieren decorar. Eso sí, tienen que dejarlo secar 2 horas. Así que tengan cuidado de que aplicando en otra parte del vestido no lo toque y se seque muy bien. Muy bien. Y por último, me gustaría decorar su moñito. Como es blanco de por sí, entonces voy a utilizar este, el rosita. Muy bien, termino de decorar su moño. Y ahora sí, vamos a sacar el corazón que pusimos en su bolso. Ok,
Aquí está. Y este lo podemos poner, bueno, ustedes pueden elegir en dónde lo quieren poner, ya sea aquí o de este lado. Tenemos que poner este, el pegamento, okay. Y aquí está el corazón. Ahora, por último, también podemos decorar no nada más su cabello o el vestido, sino también sus calcetas y sus zapatos. Así que vamos a decorarlo para que vean una muestra de ello. Muy bien, así queda nuestra preciosa muñequita. Aquí ya decoramos sus zapatitos, su moño. Me encantó su cabello, vean esto, qué bonito. O sea, lo pueden tomar solo un mechón, pueden separarlo un poco más y conserva aquí sus rizos. Miren nada más, qué rizos tan definidos. Ya ni yo los tengo así, no puede ser. Muy bien, y así terminamos de decorar el vestido de Lalalupsi. Les digo que su cabello está precioso, les va a encantar. Yo me divertí mucho jugando con Lalalupsi, espero que ustedes también. Esto ha sido todo. Esto fue Juegos, Juguetes y Coleccionables. Mi nombre es Aqua y nos vemos en la próxima.